A nuestro hijo. Sí, quisiéramos que lo prepare para ser una persona de éxito. Muy bien, muy bien. Póngalo aquí, por favor. ¿Y qué habilidades quisiera que desarrolle su niño? Ay, bueno, yo quisiera que sea una persona de éxito, que tenga una buena carrera, que sea todo un ganador. Muy bien, muy bien. Usted sí que sabe elegir. Ha llegado al lugar correcto. Quisiera que sea una buena persona. Proactivo. Me refiero a una persona de bien. Muy proactivo, entonces. Que hable idiomas. ¿Cuántos? No sé. ¿Dos? Dos. Permítame recomendarle que tres. Cuatro, mejor. Cuatro idiomas. Sí. Con dos ahora, nadie hace nada. ¿Tres o cuatro? No sé. Sí, definitivo. Cuatro idiomas. Salen cuatro idiomas para niño. Clases, lunes, miércoles y viernes. 2 horas después del colegio. ¿Qué más? ¿Qué más? Queremos que sea un buen líder. ¡Eso! ¡Un buen líder! ¡Muy bien! Entonces necesitaremos clases de oratoria. Teatro. Y desarrollo de la personalidad. Muy importante. Además, vamos a necesitar algunos talleres de liderazgo. Disculpe, ¿no le parece que es demasiado? Por favor, señora. Nosotros somos lo que la gente demanda. Somos los representantes de la sociedad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Lenguas muertas! ¿Cómo? ¡Lenguas muertas! Todo lo retro se pone de moda de nuevo. Muy bien, lenguas muertas. Vamos a añadir eso. Bien, algo de finanzas. Muy bien. Economía, economía. Negocios, es decir, clases de negocios. Negocios internacionales y nacionales también. Muy bien, eso es básico. Ahora todo es negocio. Hay que pensar en la competencia. Perdonen, pero lo que más queremos es que nuestro hijo sea feliz. Pero por favor, señora, con todo esto, la felicidad está asegurada. Sí, sí, bueno, vamos a necesitar más clases y más responsabilidades. Nos faltan las horas. Le quitaremos tiempo al juego. Juego. Nos lo hubiera traído más temprano. Recién nacido es mejor. Así entra más información. El próximo niño lo traen más temprano, ¿ya? Bien, entonces vamos a añadir algo de lectura veloz. Razonamiento matemático. Gimnasia submarina. Turismo espacial. Gastronomía molecular. Biología volcánica. Apicultura interespacial. Epistemología moda. Sí, sí, nosotros no queremos todo esto. Es decir, si queremos que aprenda, que conozca todo lo que pueda. Nos encantaría que hable idiomas, que sepa música. Pero lo que más queremos es que sea un niño. Tiene
vida para ser un adulto. Ahora, queremos que ría, que juegue. Queremos que se ensucie. Queremos que tal vez sueñe, que pinte, que imagine. Queremos que sea feliz.